estamos cerca, pero creo que tenemos que cruzar por ese... Bueno, iba a decir pueblo, pero no un pueblo, como una especie de granja, ¿no? Ya estuvimos aquí en el anterior directo, así que vamos a continuar. Vamos. Nos mataremos por aquí. Sí. Rápido, Nobu. Vamos a volver el camino correcto. Pajarito. Pajarito me llevará seguramente. Hay dos paros. Pájaro me llevará seguramente al lugar donde ha anotado, ¿eh? Alejaos, mi señor. Los espíritus de vengativos samuráis rondan el bosque. ¿Por qué dices semejantes sandeces? Es cierto. Otrora, este fue un refugio. Ahora, el que entra al bosque no vuelve a ser visto. Es la guerra. Hay desaparecidos. Mas hasta los mongoles temen este lugar. Esperad hasta la noche, mi señor. Es cuando la muerte acecha aquí. Nueva misión, susurros en el bosque. Tras esta noche no habréis de inventar cuentos sobre espíritus. Rezo porque así sea. Busca espíritu en el bosque, es decir, esta parte espiritual ya había escuchado algo relacionado en el juego y ya os digo que visualmente te mete en un, como un escenario bastante, bastante espiritual, ¿eh? La música, esa iluminación, los ñu. Vamos a seguir este sendero, ¿eh? He escuchado un zorro, ¿eh? Por aquí he escuchado un zorro, ¿eh? Alguien vivió aquí. Abandonada. Vale. El bosque de Yagata existió Asaz antes de mi nacimiento y seguirá existiendo Asaz después de mi muerte. Cuenta la leyenda de que cada árbol corresponde al espíritu de un samurái que fracasó al proteger la isla. Con susurro lo que oigo, profieren gritos de dolor para rogarnos la retención por su sacrificio. ¿O acaso tratan de advertirnos de algo para seguir velando por nosotros? Tazco me invade noche sí, noche también, sus voces me hablan unas veces, los susurros parecen lejanos como mecidos por el viento y apenas atino a escucharlo antes de desaparecer. Y otras me asaltan y despiertan mi duermevela, acelerándome el pulso y entrecortándome la respiración. Esta noche permaneceré en la vigilia. Seguiré los susurros, pienso desentrañar la razón por la que se dirigen a mí. El guardabosques oía ruidos extraños por la noche. ¿Qué hacer? ¿Encender los faroles? ¿Reparar el santuario? ¿Rendir un tributo a los kami? ¿Ignorar las voces? ¿Ignorar las voces? Y escucho un zorro, ¿eh? Escucho un zorro aquí detrás. Pero no sé si... tiene algo que ver. Recuerda un poco a la princesa Mononoke, ¿eh? Madriguera del zorro. No sé si tendrá algo que ver con la misión, ¿eh? Parece que sigue el mismo camino de estas lamparitas.
Aprovechamos. Santuario de Inari honrado. Vale. Necesito cuatro más, ¿eh? Decapitado. Como si el asesino imitara las historias de venganza samurái. Aquí había alguien más. Tal vez consiguió escapar. Asustado, tío. Vale, vamos a cambiar aquí a la flecha por si acaso. Y parece ser que hay algo, ¿eh? Decapitado. Parece que intentaba escapar de alguien. O de algo. Como se ve, por favor. El único sendero que hay con las lucecitas, ¿no? Voy a seguir el sendero, ¿eh? Hay una fogata, ¿no? No, hombre de antes, tío, pero... Voy a intentarlo, vamos a intentarlo. A ver, por aquí para la derecha puede ser que haya... Vale, aquí hay recursos, pero no encuentro más... Cansado, tío. ¿Encontraremos el espíritu? No por aquí. Tengo que intentar conseguir buscar esos espíritus en el bosque, tío. Tiene pinta de por aquí, ¿eh? Un campamento. Sí. Hay alguien aquí. Ha sido reciente. El asesino estará cerca. Madre mía. Me está cortando toda la cabeza, por favor. Estoy al campamento. Hay recursos, ¿no? Vale, tengo que investigar algo más aquí. Hizo todo. Corrió por aquí. Aparte de ti, compañero, sigue el rastro. Porque seguirá por aquí. Es una escenificación para ahuyentar. ¡Pum! Vale, vamos a avanzar por aquí porque parece ser que el que está cortando cabeza. ¡Dos! Bandidos. ¿Cuántos son, tío? Uno, dos, tres. Hay un perro. Hasta los mongoles lo evitan. Cortar cabezas con esta hoja samurái no es divertido. Ah, amigo, que está utilizando armas samurái, tío. ¡Ah!
¡Madre! ¡Carniceros! ¡Es cierto! ¡Un espíritu samurái! ¡Buda, protégeme! No te vayas, no te vayas, no te vayas. El bosque es seguro. Te contaré una nueva historia al hombre del sendero. Vale, al final los espíritus realmente son los propios bandidos que están utilizando armas de samurái para engañar, ¿no? ¿Hay más recursos por aquí? Hierro. Seda. Perfecto. Vale. Vuelve con el viajero. Me estoy viendo algunos recursos de camino. Nada por aquí, ¿eh? El caballo no viene al bosque, tío. El caballo está como asustado. Vamos bien, vamos bien. El caballo no se adentra, tío, en el bosque. Mi señor, sobrevivisteis a la noche. Y tienes una nueva historia que contar. Unos bandidos asesinos hicieron del bosque sagrado su hogar. Mas eso enfureció a los espíritus de los samuráis que lo protegen. El último guerrero del clan Sakai oyó sus alaridos angustiados. Libró al bosque de los asesinos y los espíritus de los samuráis quedaron agradecidos. Una buena historia, como si los espíritus os hubiesen convocado para salvar el bosque. Susurros en el bosque cumplida. Sí que sí, compa. Sí que sí. Punto de técnica. Perfecto. Talismán de la destrucción dual. Talismán ofensivo. Vamos a comprobarlo. Los ataques tienen un 5% de probabilidad de duplicar el daño. Un 5% no es mucho. La verdad que sigo quedándome con los dos que tengo dorados. Pero bueno, oye, está ahí. Se puede aplicar talismanes de forma diferente. Como yo, si hay un combate importante, pues puedo quitar un talismán. Determinación. Y añadir uno de ataque, por ejemplo. Pero bueno, ahora mismo lo vamos a dejar tal cual. Porque la combinación que lleva mi personaje ahora mismo bastante buena, ¿eh? Bastante buena. Bien. Vamos a continuar. Aquí teníamos una zona, una forja, que ya estuvimos allí en el directo, pero no había nadie. Era lo extraño, no había nadie. Es como si formase. Como si formara parte de una parte de la historia, ¿no? Como tal. Vamos a avanzar. Vamos a ir hasta aquí. No, realmente, espérate. Como una zona. Bueno, aquí voy rápidamente, de ahí vamos a tirar para abajo, ¿vale? Vamos a ir al sur, vamos a intentar llegar a la parte de abajo. Puesto comercial antiguo. Aquí. Voy marcando territorio por aquí.
Vamos a viajar al sur, vamos a coger esta misión aquí y tiramos a la leyenda de Tadayori. Eres un buen caballo, ¿no? Avanzamos, lo que pasa es que el temporal, la verdad que no acompaña, ¿eh? ¿Qué son? ¿Quién Oh, luchará? no. Cuatro. ¿No? Oh. ¿No? Dado que esté rápido, ¿eh? Rápido y fuerte. Perfecto. Faltado poco contra este, ¿eh? Faltado poquito. A Vamos a rescatarlo. estar bien. Voy a estar con cuidado porque me estoy encontrando poco a poco nuevos enemigos que Fuerte. Eso creo, mi la señor. verdad que Mas los mongoles complica un tenemos poco la puentes sobre situación, el ¿eh? río. Cualquiera que viaje al norte desde Azamo corre peligro. Yo me ocuparé. También es verdad que no me he puesto la armadura buena. Mapa actualizado. Vale, esta es una nueva misión que tenemos por aquí cerca. El puente del río Kuta. ¿Puede de camino? Bueno, tenemos que atravesar todo esto. Tenemos la verdad que una localización cerca para viajar rápidamente. Pero el objetivo principal primero, vamos a ir a lo que vamos. Aparte, cabellito. Hecho, hecho. ¿Nada más? ¿Los enemigos? Aquí. Máximo. Pues nada, vamos a continuar. Como cambia por aquí. Me gusta más. Más azulado. Por caballo está reventado ya, ¿eh? ¿Un pájaro? ¿Pájaro dorado? ¿O no? Vale, vamos a recorrer todo este camino que la verdad que ni idea de lo que nos vamos a encontrar. Aquí está. Vamos. ¿Caballo podré pasar? ¿Puedo subir? No puedo subir, compañero. Ah, sí, puedo. Dado a los Assassin's Creed.
Vamos, vamos. Perfecto. Susano, protégeme. ¿Qué pasa, tío? ¡Amigo! ¡Amigo! Amigo, golpe celestial, tío. El golpe celestial. Brutal. ¡Qué mítico! A esta gente. Un temible guerrero exigió que le contara la historia del golpe celestial de Shigenori. Al no obtener la respuesta que andaba buscando, montó en cólera y los masacró. ¿Qué información buscaba? Lo desconozco, mi señor. Contadme la historia. He de saber qué pretende. Durante la primera colonización de Tsushima, una inusual y terrible tormenta eléctrica azotó nuestra isla. Allá donde impactaba un rayo, unas bestias emergían. Estas violentas criaturas arrasaron aldeas y sembraron muerte y destrucción con una celeridad imparable. Las gentes solo conocían a un hombre capaz de enfrentarse a estos engendros de electricidad. Shigenori, el espadachín más hábil de toda Tsushima. Shigenori jamás perdía un duelo. Tras años de práctica, concibió el golpe celestial. Un ataque de una velocidad imperceptible al ojo humano. Shigenori atrajo a las criaturas a una playa inhóspita de Komatsu, donde la arena frenaría sus movimientos. La batalla tornó la arena en ceniza, blanqueando las hojas de los árboles. La velocidad del golpe celestial de Shigenori era tal que las bestias apenas podían moverse. Cuando la última cayó, la tormenta cesó y Tsushima volvió a estar a salvo. Shigenori abrazó una vida de reclusión. Pocos pupilos dieron con él, y solo los más audaces y avezados resultaron dignos de aprender el golpe celestial. Cuando una tormenta arrecia, un pupilo conocedor de la ubicación del reposo de Shigenori clava una espada allí para ahuyentar a las bestias de la naturaleza. El asesino desea aprender el golpe celestial de Shigenori. En las manos equivocadas podría causar estragos. ¿Por dónde fue? Una mujer huyó hacia un puente y él la persiguió. Pagará por lo aquí acontecido. Perfecto, pues vamos a intentar hacer la misión de El Golpe Celestial. Busca el puente. Claro, la ubicación, que está justamente aquí, prácticamente al lado del tío. Así que vamos por ello, oye. Vamos a por ello. Lo que sí vamos a hacer, claro está, es cambiarnos de equipo, porque seguramente entraremos en combate. ¿Cómo no? Armadura del clan Samurai. O sea que... El puente que mencionó el músico. Oigo un llanto. ¿De dónde? La mujer. Mi señor, tantas vidas arrebatadas. ¿Viste al hombre que les dio muerte? Sé quién es. Yasuhira Koga. Ese nombre me suena. Luchó para el clan Yarikawa. ¿Lo reconocerías? Jamás olvidaré esa mirada lasciva. Sígueme. Tal vez pueda retomar su rastro al otro lado del puente. Perfecto, pues vamos. Creo que vamos a tener un duelo de samurái ahora mismo, ¿eh? Se sigue el camino que tomó Yasuhira. Huellas equinas. Yasuhira iba con prisa. ¿Qué más sabes de Yasuhira Koga? Tan solo que fue sirviente del clan Yarikawa años ha. Con la rebelión aplastada, el clan se disolvió y se destituyeron a los sirvientes.
Se rumorea que abandonó Tsushima, mas regresó cuando los mongoles atacaron. Desconozco qué pasó después. Se pierde la pista, ¿no? No merece vivir después de lo que ha hecho. Continúa, continúa por aquí. Tiene que estar por aquí cerca, ¿eh? Es decir, continúa hacia la derecha. Ahí delante. Están montando una barricada. ¿Hay alguien? Hay gente. Mongoles, escóndete. Aquí veo una izquierda, derecha. Voy a intentar entrar en combate cuerpo a cuerpo directamente ya, Lo que pasa es que la salud la tengo un poco chunga. Y si consigo vencer al primero con enfrentamiento directo... ¡Cuán hábiles sois! Me rellenará un poquito de determinación. Vamos, la tengo. La flecha, cuidado, Vale. Vamos por esta gente. Puedo parar la flecha, pero estoy intentando quitármelo del medio rápidamente. Me mato. Vamos por ello. Vale. Limpio. Al haber utilizado la bomba, ahí al principio la verdad que me ha venido de lujo porque me he quitado tres rápidamente. No vaya su gira, Koga, por ningún lado. Perseguimos a un hombre llamado Yasuhira Koga. Se acaba de ir. Se quedaba en la torre de vigilancia. ¿Colabora con ellos? Sí. Mas anoche riñeron. Solo pude distinguir una palabra. Shigenori. Registraré la torre. Ponte a salvo antes de que vengan más mongoles. Perfecto, continuamos. Tenemos que conseguir el golpe celestial sí o sí. Voy a registrar esta parte del campamento de los mongoles. Porque siempre hay recursos aquí para pillar. Sea de munición, mira. Bomba, provisiones. Perfecto. ¿Hay más campamentos? Sí, allí a la derecha hay otro. Sí. Recurso, flecha tenemos. ¿Nada? Por si acaso hay algo dentro, tenemos que comprobarlo también. Absolutamente nada. ¿Qué ha estado haciendo Yasuhira? Hojas blancas, como las de los árboles de la historia. Los mongoles tienen su propia versión de la historia de Shigenori. Quizá quería contrastarla con la del músico. ¿Qué es, tío? Una arena de duelo. Es lo que busca. Arena de duelo, tío. Oh. Vamos a tener un duelo, Nada. Nothing de nothing. Vale, vamos a hablar con la mujer ahora mismo y seguramente nos dirá dónde estará aquí el compañero.
Yasuhira busca a alguien que le enseñe el golpe celestial de Shigenori. Hojas blancas. Hay árboles así cerca de aquí. Ahí es donde fue. Es suficiente. Poneos a salvo con los demás. Gracias, mi señor. Castigad a ese monstruo. Ahora tenemos que buscar una zona con árboles de hojas blancas. Voy a checar un poco. Busca el árbol de hojas blancas. A ver si desde aquí arriba... Vale, está por allí. Pica directamente. Vale, aquí tenemos los arcos... ¿Gorillera? Pero... Ahí... Fuego. Mira, ahí están los árboles de hojas blancas. Pero ahí arriba, aquí... Parece ser que hay como un santuario, ¿no? Esta parte de aquí. Lo podemos comprobar ahora, ¿eh? De todas formas. Tiene que estar por aquí. Yasuhira habrá cogido las hojas de aquí. Vale, vamos a avanzar, pero fijaros la preciosidad, tío, la calidad que se ve ahora mismo de las hojas cayendo. Que relaja. A mí, sinceramente, es un juego que, aparte de divertirme, me relaja muchísimo. Es la sensación que tengo a medida que voy viajando. Por eso muchas veces me veis muy callado y es porque me concentro tanto en el paisaje que la verdad que me he llegado hasta a relajar, a sentirme... Tranquilo. Luego entramos en combate y esa tranquilidad pues se pierde, ¿no? Pero por lo menos voy concentrado, que es lo importante. Vale, aquí hay más muertos. Tenemos que ir siguiendo los rastros de muertos, como estoy viendo por aquí. Para. Le conté todo lo que sé. Hemos encontrado, ¿eh? ¿Sois cobardes? Vale, vale, vamos. ¿Por qué? Para. Conté todo lo que sé. Vení, vení. Barquero primero. Cuidado, 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 cuidado con esta gente. Hola. Arquero, ¿dónde está? Cuidado, 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 cuidado. Qué buena, tío. Qué buena. Posiciones. Concentración al máximo, lo que os digo. Hay que gastar mucho cuidado en los combates, porque la verdad que cada combate es muy importante de concentrarnos en el tipo de enemigo con el que nos estamos enfrentando. Y de esta forma puede utilizar una técnica u otra.